El programa Crea Sanse, puesto en marcha por la Concejalía de Juventud de San Sebastián de los Reyes, con el que se busca conocer el punto de vista de los más jóvenes del municipio a través de diversas propuestas realizadas por ellos mismos, culminó el 30 de mayo en el Centro Joven con un acto en el que se repasaron parte de las propuestas recibidas y donde se entregó a todos los participantes un diploma acreditativo por haber formado parte del programa. Yo creo que lo que conviene resaltar en primer lugar es la buena acogida y el compromiso por parte de los, tanto de los delegados, de los portavoces, como de los alumnos en general de los institutos de educación secundaria de San Sebastián de los Reyes. Las aportaciones que nos han dado han sido bastante buenas y bastante específicas en cuanto a ellos que proponen en estas materias. El programa, que comenzó el 19 de enero, se ha prolongado a lo largo de 4 semanas de formación y participación intensivas, en el que los 2.500 alumnos de los 5 institutos de San Sebastián de los Reyes que han participado trabajaron en torno a ejes como formación y empleo, integración social o información y nuevas tecnologías, analizando las necesidades existentes para buscar soluciones trabajando en equipo. No se han centrado en ocio y nuevas tecnologías, pese a que muchos sí que pueden pensar que los jóvenes van por ahí. No, van por temas mucho más reales y que les van a ayudar mucho más en su evolución vital, como puede ser pues desde el trabajo, pues eso, empleo, acceso a una primera vivienda, prácticas, becas. Crea Sanse ha servido para fomentar la interacción social entre los jóvenes, haciendo que sean más conscientes de los problemas que les rodean, conduciéndoles a participar activamente para resolverlos, proporcionando un mayor grado de madurez con el que facilitar el paso de la adolescencia a la vida adulta.